porque el día de hoy, los Molina, vamos a ir al cine. Vamos a ir al cine a ver la de Mario Bros, porque no la hemos visto. ¿Saben lo que perdieron? Si supieran la promoción que les iba a hacer en este momento, en este canal, si supieran. Ivana se quiere tomar foto con la princesa Peach. Y les dije, vamos a ver la pirata en la casa. Hola chicos, a nuestro canal. Nosotros somos los Molina. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Oiga, antes de que comience el video le voy a mandar saluditos a Maite. Saludos Maite, gracias por ver todos nuestros videos. Y si ustedes también quieren un saludo como Maite, pues hagan lo mismo que ella, comenten muchas veces en este video. Pues aquí venimos caminando por la calle donde vive mi abuela, porque venimos a dejarle a la señora Betty Amanda, porque el día de hoy, los Molina, vamos a ir al cine. Vamos a ir al cine a ver la de Mario Bros, porque no la hemos visto. Vamos a ir. Entonces Amanda pues no nos deja ver la película. Entonces le dije a mi mamá, le hablé, oye mamá, ¿qué onda? ¿Me la cuidas? ¿Jalas o te enclocho? Y a la señora Betty me dijo, sí, tráemela, pero vas a en casa de tu abuelita. Entonces pues aquí ya venimos, miren, toda la tribu. Modelo 1, bótate, modelo 2, bótate. Y pues vamos a dejar aquí a la niña. Pues ya, ya entregamos a la niña. ¡Corra, señor Molina! ¡Vámonos! ¡Vamos a huir! ¡Vamos a huir! El Juancho anda con mucha gorra el día de hoy. Oye, ocupo que les muestres qué raya te hiciste en el cabello. A ver, volteate. ¡Ah! Así es, tenemos un cholo en la familia. Llevé a lavar la camioneta. Porque chequé el tiempo, Edan, de que va a llover. Y vi que no iba a llover y yo, ¡eso! Voy a lavar la camioneta. La iba a lavar, a las 3 horas ya cambió el tiempo, llovió en la noche y quiero que vean. Así es el clima. Quiero que vean. ¡Neta, me lo juras! Quiero que vean, ya está bien cochina. Estamos en Canadá. Bien cochina. Tú también, que si te ocurre lavarla cuando va. Estoy diciendo que chequé el clima, chequé el clima. ¿A quién se le ocurre? Y decía que no iba a llover en la semana. Y luego en la noche yo estaba viendo la tele y escuché un aguacero y me asomé a la ventana y ya nada más vi mi camioneta toda mojada. En Google. Así le puse. En Google. Aquí se te ocurre todo. Y van a traer una manzana. Oye, esa no la traía Amanda, ¿no se la robaste? No, es otra. Cada quien traía una. Ya llegamos, vinimos a un centro comercial de Monterrey. Vamos a ver la de Sonic. No, señor Molina, la de Mario Bro. Vamos a hablar en clave. Kefe pafa sofo. Nafada fa. Kofomo efesta fas. No hablaste bien porque no. A ver, ¿qué dijimos? Estamos hablando en el idioma de la F. Es un idioma que inventamos los regios. Y pues como siempre hay bastante fila en las palomitas y en todo ese rollo, el señor Molina y yo dijimos, vamos a comprarlo en línea para nada más llegar y pedirlo. Y hay una fila express. Entonces ahorita le digo al señor Molina, nada más falta que la línea express esté bien enorme, que a todos se les haya ocurrido eso y vayamos en línea. Ah, pero antes el señor Molina quiere unos tenis. No, si no lo saben, es jugador de fútbol. Es deportista de alto rendimiento. ¡No creo! El señor Molina va y juega food ahí con sus amiguitos, ahí en el parque. Con los jóvenes. Con los jóvenes. ¿Por qué te cuesta? ¿Esos son? Para sustituir los que tengo idénticos a estos. Ah, yo dije, ya tienes unos de esos. Y esos son de mujer. Ah. Bueno, aquí seguimos buscando, porque el señor Molina se cree Cristiano Ronaldo que juega contra Messi, haz de cuenta, y que le está ganando. A ver, señor Molina. Ah, uno rosa, señor Molina. Mi color favorito. Pero qué diferencia, yo no entiendo qué significa que traigan bolas y que no traigan bola. Mira, son especiales para los que tengan una bola en la panza. Oiga, me dice el de la tienda. Señorita, le encargo por favor que no esté grabando aquí. ¿Saben lo que perdieron? Si supieran la promoción que les iba a hacer en este momento, en este canal. Si supieran lo que cobramos por promocionar nosotros. Y la que soporte. Ivana se quiere tomar foto con la princesa Peach. ¡Wow! Mira qué bonita la princesa, Ivana. A ver, sonríe, Ivana, para tomarte la foto. El señor Molina entró a otra tienda, pero pues no voy a grabar. Lo estamos esperando para irnos a ver la película. Ya quiero que me den mis palomitas y mis nachos. Ponerle, de cuenta que bastante queso al nacho y luego arriba un chile. Sabe bien rico. Ahorita les voy a antojar, van a ver.
Y aquí vamos en búsqueda del regalo perfecto, el regalo prometido. ¡Ay, no me los van a regalar mis tenis para patear! ¡Qué bárbaros! Pancho, ¿quién es tu personaje favorito de Mario Bros? Tengo dos personajes favoritos. A ver, échale. El primero es Yoshi y el segundo es Bowser. ¿Ivana? ¡Ey! ¿Voltea? ¡Peach! ¡Peach! Se distrajo porque era, está viendo mono. Mira, ya vio los peluches. Mira. Ahorita va a empezar con su chantaje, ya la conozco. Mira. Vamos, ándale. ¿De cuánto es tu presupuesto? No sé. Me anda del baño, del 2 para especificar. Y hay que hacer fila en la fila express para las palomitas. O sea, le anda del baño como si fuera no, niña. No, me preguntaste mi personaje. Ah, ¿cuál es tu personaje favorito? Luigi. Yo siempre que jugaba al Mario Bros, escogía a Luigi. Mira, ahí está. Bella. Para que compren los perfumes de... O de Alice in Daphne. ¿Cuál es tu personaje favorito? ¿Eh? ¿Cuál es tu personaje? Sonic, definitivamente. No, de Mario Bros. Mario, porque soy bien basado. Miren, ahí un ladito de mí hay flores, pero el señor Molina nunca me regala flores. No. Pobre cosita fea. ¿Esta cómo está de gente? Así de gente. ¿Cómo se dice película en inglés? Movie. Película. Parece que están regalando cosas allá. Y les dije, vamos a ver la pirata en la casa. Yo la compro en el mercadito, pero no quisieron. Yo sí la quería ver. Ahí sale Sonic.exe en la de Mario, en la pirata. Oye, Pancho, te amo. Ya sé, mira, Sonic pirata, Mario pirata. Sí, todos piratas. Entonces podríamos ver a Mario Sparrow. ¿Es la qué? Digital de dulcería. Dios de mi vida. ¿Es esta la fila de nosotros? Andas valiendo ver. Quiero que vean el express. Pero bueno, todo es parte de una sana diversión. Miren, nada más era un cono para los niños. Cono sencillo. Y vean lo que hace la señora, miren. Eso no lo veo muy sencillo. Esto no es de Dios. Yo insisto, pudimos haberla visto pirata en la casa y pudimos haber comprado unos churrumais con bastante salsa botanera. Pero Nani quería venir al cine. Ivana quería venir al cine. Panchín quería ver la película pirata. Es una experiencia porque estamos en la fila express. Pues como ya va a comenzar la película, el señor Molina se sacrificó y él está haciendo fila en la dulcería express, que todavía faltaba como unos 20 minutos de fila. Y nosotros ya nos vamos a meter porque la película ya va a comenzar. Véngase, niños. Todos pongan hashtag señor Molina sacrificado. Ya está lleno de gente. Juan, allá en medio. Dale. Vine a darle relevo al señor Molina en las palomitas y faltan exactamente 3 personas, 1, 2 y 3 para pasar y ya lo voy a recoger porque el señor Molina, como está muy gordito, le empezaron a doler sus pies. ¡Ya nos exhibiste! ¡Al fin! Pedimos palomitas de esos chetos que dice torciditos y de Doritos. Y los nachos también fueron Doritos. Nada más falta que ahorita me digan, no, ya no hay. Gracias. Uy, sí había. ¿Dónde estás? Sí. Sí, por favor. Los nachos de Doritos. Y aquí está el extra queso, ya nomás la chava me iba a poner de los otros, pero dije, no, son de Doritos, y ya fue por ellos. Listo, gracias.
¡Qué buen servicio! Ya acabó la película y ya mucha gente se fue, pero nos habían dicho que había postcréditos, entonces los estamos esperando. Tienen que quedarse hasta el final de esas letras porque hay dos postcréditos. Ya salimos y la verdad es que la película me encantó. Me hizo remontarme cuando era chiquita y jugaba esos juegos de Mario Bros. Está muy, muy padre. Y aquí, mientras paga el señor Molina, está Ivana. Como toda una niña chiquita en su jueguito de Cars. Les voy a dar un spoiler. A mí lo que más me gustó fue... Piches. No, hombre, esa parte... Si ven la película, haz de cuenta que el señor Molina es como Bowser. Está súper traumado conmigo. Haz de cuenta como Bowser con Peach, el señor Molina conmigo. ¡No, es spoiler! Estoy viendo que si ya vieron la película. Si no, ellos debieron haber puesto pausa y adelantar el video. Piches. Ya miren esa niña. Ah, ya se acabó. Bueno, fue divertido. Sí, vámonos. Vente. Tengo que checar si es completo. Ay, hija. Es momento de que Panchis pruebe su suerte. Regálame un Minion. ¿Cómo? Vengan. A ver. Yo quiero agarrar este de ahí. El que está... No, mira, este que está con las piernas para arriba. Este. Ese no va a salir. ¿Cómo no? Ese es suave. Sí. Y cuando lo agarres el balón, o si lo agarro cuando pero llegue arriba. Pero se la mano. Deja que él escoja. Tú elige, hijo. Y cuando llegue arriba, le haces y se va a caer. Tú elige, hijo. Nada más díganme. Está analizando. Échale. Está analizando. Vamos, Juan, tú puedes. Más. Ahí mero, y más o menos. Tu mamá tenía razón. ¿Qué? ¿Estás retándome? Nani quiere la reta. Juan. Nani quiere la reta. Ese niño mete las manos abajo de los juegos y siempre encuentra cosas. Ah, bueno, mira, vamos a ver si ellos. Vamos a ver si lo logran. Yo también hubiera ido por ese. Sigue Nani. Están bien difíciles todos. Sí. ¿Tú? ¿Donde tú quieras? Sí, ahí. Sí. ¿Un poquito más por acá? Ahí, dale. Ahí va Juan, sigue Juan. Ándale, la última. Sigue Juan. Ándale, la última, Juan. Y ahorita Ivana. Ahí, ¿no? Ahí parece. Vamos a ver cuánto dinero se gastan antes de que se den cuenta que la máquina está truqueada. Sigue Ivana, miren. Ese no se puede. Ivana quiere el de los pies arriba. Es que yo dije no es posible. Más. Ahí. Y... Ni modo, así pasa. A veces ganamos, a veces no. Es una lección de vida. Pues bueno, mijos, hasta aquí llegó el video de hoy. Espero les haya gustado. Ya saben, no olviden suscribirse, darle like a este video y compartirnos para que más gente nos conozca. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y síganos en todas nuestras redes sociales. ¿Estamos como? Estamos como Molina Oficial. Molina Oficial, ¿qué pasó? Espérate, pregúntale si les gustó la película, cuál fue su personaje favorito, algo, pues convive con bueno, la gente. Ellos hacen el favor de ver el video. Ok, si ya vieron la película de Mario Bros. Ustedes, van a dejarme aquí en los comentarios qué personaje es su favorito. Pero que no escriban spoilers. Sí, ustedes escriban, no, escriban spoilers, sí, como de que no. Bueno, niños, ¿les gustó la película? ¡No! ¡No! Es cierto, sí nos gustó, nos encantó. Es cierto, sí nos gustó Dora. ¿Y usted, Simbolina, está emocionado? Piches. ¡Adiós!